brother and preach to us the word of God. Predique la palabra de Dios. Want me to pass these out now? Yes, sir. That'd be good. Ahora estos volantes están en inglés, lamentablemente. Yo pienso para la semana que viene traducir a todo al español para ustedes. Pero por ahora yo voy a entregarles este papelito, uno para cada familia. Está en inglés, pero ¿qué haremos? Amen. Good to be here. Amen. Good to see everybody. How many remembers me from before, maybe? How many remembers me when I was here with Brother Nico Verhoff? Maybe. We talked about inspiration, preservation, translation, and purification. And I talked a little bit about translations. And that seems to be a little bit of a hot topic right now. Es un asunto muy caliente en este momento, el asunto de las traducciones bíblicas. Now, I've always taught that God inspired his written word. Yo siempre he creído, enseñado que Dios ha inspirado su palabra escrita. He put a seed in the ground. Él puso la simiente en la tierra. It grew into a tree. Que se creció para llegar a un árbol. Let's say an apple tree. Un árbol con fruta de vamos a decir manzanas. And out of that tree grew branches. Y eso brotando ramas de su tronco, el árbol. And then the branches produces fruit. Y las ramas producen fruta. And the fruit would be apples. Y la fruta será manzana. It wouldn't be lemons like Omar was talking about this morning. No son limones, porque los limones serán la traducción corrupta que mencionó el hermano Omar en la escuela dominical. That would be apples, right? Entonces, pero la manzana es una fruta dulce. Now, are all those apples the same? Ahora, las manzanas producidas por este árbol no son todos igual. For example, if you have three or four or five children, they're not all the same, are they? Por ejemplo, si uno pare hasta cinco hijos, no todos los hijos son igual. But they're all your children, aren't they? Pero son todos igualmente tu hijo. So they're all apples on the apple tree. Entonces, volviendo a la metáfora de la manzana en el árbol de manzanas. But they can be different. Pero son diferentes cada manzana. And I'm personally getting a little torqued over this Bible issue. Entonces yo me enojo al ver este asunto de las versiones bíblicas y lo que están diciendo hoy en día. Because Bible believers, porque nosotros los creyentes de la Biblia, are not using the Bible to prove their points. Bueno, algunos de nosotros los creyentes de la Biblia no están utilizando correctamente la Biblia para respaldar su punto de vista. Now, an evangelist is not a apostle. Un evangelista como yo no soy apóstol. But in many ways they carry the ministry of an apostle. Pero de muchas maneras el evangelista moderno lleva el ministerio de un apóstol. Yo no soy apóstol, pero llevo el ministerio de un apóstol. And that means they come to a church and they edify the body of Christ. Ahora me toca a mí venir a una iglesia y edificar el cuerpo de Cristo aquí en esta iglesia. I have no authority over your church. Yo en esta iglesia local no tengo nada de autoridad. But I go to many churches. Pero yo voy a muchas iglesias. And let me show you something out of the Bible. Ahora déjenme demostrarles algo de la Biblia. That will be a help to you in your situation. Que posiblemente será un auxilio, una ayuda para ustedes. And the reason I'm doing that this morning. Y la razón por la que yo les exhorto de esta manera. Is because you never know if you're going to get another chance tonight or whatever. No se sabe si otra vez más tendremos. Actually, yes, you have another opportunity. Oh, really? Yeah. Oh, okay. Can you? Yes. Yeah, I can. I'm coming back. Amen. Yeah. Okay. Esta noche va a predicar igual. Okay. But I will give you a little snippet. Pero voy a darles un ejemplo de lo que yo voy a decir esta noche. What is on my heart because of you?
Y esto el Señor ha puesto sobre mi corazón por vosotros. If anybody knows Roman Catholicism, it's the Spanish-speaking people. Si alguien conozca el catolicismo romano, ustedes, los latinos que lo conocen. There was a time where all of Europe and a lot of South America was steeped in Roman Catholicism. Alguna vez toda Europa y América Latina estaba completamente inundados por el catolicismo romano. It was called the Dark Ages. Y esa época se llama la Edad Media o la Edad de Tinieblas. And the Pope said, y el Papa dijo, listen to this. Escuche esto. The Pope said, el Papa dijo, if you want a Bible, si quieres una Biblia, it has to be in Latin. Tiene que ser escrito en latín. The Pope said, el Papa dijo, you can only have a Bible, no puede tener Biblia, if it's in Latin. Aparte de latín en otro lenguaje. For 1,000 years he put the world into dark ages. Por 1,000 años todo el mundo en tinieblas por tener una sola Biblia. God said, I'm going to give the people their Bible in their own language. Dijo Dios, yo voy a poner mis palabras en el lenguaje del pueblo. Amen. And for that men died. Y por esa cosa muchos hombres murieron. William Tyndale, who I dedicate in my scripture seminars. William Tyndale, un anglo famoso y él un héroe de este hermano. William Tyndale said, "I will publish the Bible in English." Dijo, "Yo voy a publicar la palabra de Dios en inglés." Martin Luther says, "I'm going to publish the Bible in German." Lutero lo puso en alemán. And then Reina Valera, yeah, said, "I am going to put it in Spanish." Dijo, "Yo voy a ponerlo, Reina y Valera, vamos a ponerlo en español, en castellano." With respect to Tyndale. Respecto a Tyndale, everyone that worked with William Tyndale, save for one man named Miles Coverdale. Todos que estaban trabajando con William Tyndale, salvo uno que era Miles Coverdale, was martyred to give the Bible in the English. Fueron martirizados por haber puesto la palabra de Dios en inglés. There was a time when the Pope said, había un momento cuando el Papa dijo, you can only have a Bible in Latin. Solo puede tener la Biblia en un solo lenguaje latín. Let me just show you something out of the Bible. Go to Esther. Déjame mostrarles algo de la palabra de Dios aquí, Esther. Busca ahí Esther, por favor. The Reformation was founded on the premise that people should have the Bible in their own language. La Reforma Protestante fue basado en el criterio de que el pueblo común debe tener la palabra de Dios en su propio lenguaje. In the New Testament, we're told to go into all the world and preach the gospel. En el Nuevo Testamento, nos manda Dios ir a todos lados del mundo y predicar el evangelio. In 1 Corinthians chapter 12, the church is given the ability to speak in tongues. 1 Corintios capítulo 12, Dios da el don de lenguas a la iglesia neotestamentaria. They turn to Esther chapter 8. Mira Esther capítulo 8. I'm going to use a Bible to show a principle. Ahora yo les voy a mostrar el principio, un principio bíblico. In 1 Corinthians chapter 14, the Bible says, if you speak in a tongue, you need an interpreter. La Biblia dice en 1 Corintios 14, si uno habla en lenguaje distinto, hay que interpretar. So it was common in the church of that day to preach the word in different languages. Muy común en aquel tiempo de que la iglesia interpretara lo que se predicaba en la iglesia. The Roman Catholics are always trying to get you back in the Old Testament. Los católicos siempre quieren imponer la ley del Antiguo Testamento sobre la iglesia. That is the spirit of Antichrist. Pero eso es el espíritu del anticristo. Amen. There was a time, yes, the Bible was written in one language, Hebrew. Sí, había momento cuando la Biblia fue escrita en un solo lenguaje, el hebreo. That was to the Old Testament who? Jew. Pero eso fue en los tiempos de los judíos. Which language did they speak? ¿Qué lenguaje Hebrew. Hablaban los judíos? When the Lord transitioned from the Jew to the Gentile, how many languages did the Gentiles speak? Pero al tornarse Dios su enfoque de los judíos a los gentiles, la iglesia gentil,
¿Qué lenguaje cambió? And the translators to the readers. En la traducción a los lectores, que es el prefacio de la Biblia King James. Miles Smith specifically says. Miles Smith, uno de los traductores de la Biblia King James, dijo. Says you get more light from the vernacular or the language of the people. Uno puede recibir más luz divina del lenguaje y idioma del pueblo. Than the originals. Que los originales. That's the translators that put the AV 1611 together. Los traductores de la Biblia King James dijeron eso, que hay más luz en el lenguaje del pueblo que en el lenguaje original hebreo. My Bible says in the front. La Biblia angla aquí en King James dice. Translated out of the original tongues. En el portátil dice traducido de los lenguajes originales. And with former translations. Refiriéndose a otras traducciones. Diligent, compared and revised. Diligentemente comparando las versiones anteriores con la obra actual de traducir la Biblia King James. God's in the business of translating. Dios está en el negocio de traducir sus palabras a otros lenguajes. Who would not want you to have a Bible in your own language? ¿Qué clase de persona quisiera que no tengas tú la palabra de Dios en tu propio lenguaje? ¿Qué persona quisiera eso? Diablo. Diablo. Amen. I got it. The devil. Got it. The devil. You see that? Can you see that? ¿Puedes ver eso? Spirit of Antichrist. El espíritu de anticristo. Amen. It's interesting in the book of Revelation. Es muy interesante en el libro de la Revelación. The Antichrist will speak with the mouth of a lion. El anticristo habla con boca de león. And it's interesting that the English symbol is a lion. Y el símbolo de Inglaterra es un león. Are you seeing what I'm saying? Yeah. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Who wouldn't want you to have a Bible in your own language? ¿Qué clase de persona no quisiera que tengas tú la palabra de Dios en tu propio lenguaje? See what I'm saying? ¿Ves lo que estoy diciendo? Let's talk about authority for a second. Ahora vamos a hablar sobre el asunto de autoridad. Go to Esther chapter 8. Mire Esther capítulo 8. Go to verse 9. Mira versículo 9. Then were the king's scribes called at that time in the third month, that is the month Sivan, on the 23rd day thereof, and it was written according to all that Mordecai commanded unto the Jews, and to the lieutenants, and the deputies, and rulers of the provinces, which are from India unto Ethiopia, and 127 provinces, unto every province according to the writing thereof, and unto every people after their language, and to the Jews according to their writing, and according to their language. Esther capítulo 8, versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 del mes del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas y a los capitanes y a los príncipes de las provincias que son desde la India hasta la Etiopía, 127 provincias, y cada provincia según su escritura, y cada pueblo conforme a su lenguaje, y a los judíos conforme a su escritura y lengua. That's a long verse. Es el versículo más largo en toda la Biblia. To how many languages did he write to? ¿Cuántos lenguajes escribió aquí el rey? 127. 127 lenguajes. Which one of those had the most authority? ¿Cuál de estos lenguajes llevaba más autoridad del rey? It's a trick question. Eso es una pregunta trucosa. It said he wrote from India to Ethiopia. Dice aquí que él escribió desde la India hasta la Etiopía. 127 provinces. 127 provincias. Which one had the most authority? ¿Cuál de todo ese lenguaje llevaba más autoridad de parte del rey? It was written by the king, wasn't it? Escrito esta carta de parte del rey. Translated 127 languages. Traducida la carta en 127 lenguajes. Do you think they match word for word? ¿Tú crees que toda carta escrita y traducida llevaba
eran totalmente 100% igual. Do you think they had to make allowances for the languages? Por supuesto, tenían que acomodarse a las diferencias entre los lenguajes distintos. Now we're not arguing that they all came from the king, right? Ahora, no hay duda ninguna de que esta carta provino del rey directamente. It had the king's seal on it. Tenía el sello del rey. Which one had the most authority? ¿Cuál tenía más autoridad? The original. All of them. All of them. Todas igualmente tenían autoridad. The authority is not from the language. La autoridad no es del lenguaje en sí. Listen, listen, listen. Escuchen lo que estoy diciendo. The authority is not from the language. La autoridad no tiene nada que ver con el lenguaje en sí. The authority is from the author. Sino la autoridad proviene del rey, el autor de la carta. The king. El rey. You better not change any of those letters. No debes cambiar ninguna de esas cartas. You better leave it just as it is. Deja la carta así como era. When God made that apple tree, cuando Dios produjo ese árbol de manzanas, and he was finished with an apple, y ya terminó de haber creado o producido una manzana, he pulls it off a tree. Él saca la manzana del árbol. That's God's apple. Ese árbol, ese manzana pertenece a Dios. Don't mess with it. No te metes en esa manzana. No cambia esa, no corrompe esa. Did God write a book? Dios alguna vez escribió un libro. Did he inspire it? Y yes. Lo inspiró igualmente. Did he translate it? Lo tradujo a otros lenguajes. Then don't mess with it. Entonces, no corrompe la traducción de Dios. I have to apologize a little bit. Ahora yo les pido disculpas. But Omar got me started. Pero ya hermano Omar me puso en este hilo de pensar y no puedo escapar. But sometimes we get a little weak-kneed on this topic. Pero muchas veces nosotros nos endebilitamos y nos enflaquecemos de no decir la verdad sobre un asunto muy importante. You know, it was the Pope. ¿Tú sabes lo que dijo el Papa alguna vez? That put Galileo under the Inquisition. El Papa puso Galileo bajo la Inquisición española. Because at the time the Pope said. Porque el Papa había dicho. Remember Dark Ages. Estamos ahora refiriéndonos otra vez a la edad de tinieblas. Spirit of Antichrist. El espíritu del anticristo. Said that all the planets, all the stars, everything orbited the earth. Dijo, dijeron durante la edad de tinieblas que el sol y los planetas estaban revolucionándose sobre la tierra. So Galileo made his own telescope. Galileo fabricó su telescopio. He looked at Jupiter. Y él estaba mirando a Júpiter. And he saw four moons orbiting Jupiter. Vio cuatro lunas que estaban dando vueltas a Júpiter. Pope says, you don't see that. Y el Papa dijo, tú eres mentiroso. I said, you don't see that. No ves eso. El Papa dijo, tú no ves lo que está diciendo. Hey, the truth's the truth. Pero la verdad es la verdad. Amen. He looks at Venus. Él mira al planeta Venus. And Venus gets smaller and bigger. Y él está mirando Venus y se va menguando y creciendo, menguando y creciendo. As it's going through the sky over a year. Y esto a través de un transcurso de un año. The only explanation for that, it's orbiting the sun. La única explicación es que Venus está dando vueltas al sol. They were going to put him on the rack. Ellos le iban a torturar. Because he saw something. Galileo. Entonces Galileo vio algo. That they didn't see. Que ellos no pudieron ver. It's the spirit of Antichrist. Entonces él está utilizando Galileo como un metáforo para mí en cuanto a la versión española. Let me give you another example. Déjame darles otro ejemplo. Luke 23. Lucas 23. Dios habla español, amén. Amen. See, we appreciate the trunk of the tree. Nosotros apreciamos al tronco de este árbol, ¿no? That's like the Old Testament. Como el Antiguo Testamento, el tronco. That's like the Hebrew. Los judíos, la nación de Israel es el tronco del árbol.
We appreciate the branches. Nosotros amamos también las ramas del árbol. That's like the New Testament in Greek. Eso debe ser como el Nuevo Testamento en el lenguaje griego. And then there's little there's the little stems that go to the apple. That would be like the Textus Receptus. Entonces hay saliendo de las ramas hay ramitos que también ramitos chiquitos que producen las manzanas. And we appreciate the originals. Apreciamos a los lenguajes originales de la Biblia, por supuesto. But we appreciate the fruit a whole lot better. Amen. Pero a nosotros apreciamos más la fruta que está en nuestro lenguaje. A branch don't taste too good. Si tú estás ahí mordiendo, comiéndote una ramita, eso no es dulce. It's in the fruit where the seed is. La dulce está en la fruta donde está la simiente. So, if you're Spanish, find the apple for you. Entonces, tú siendo un latino, busca la manzana que es la más dulce para ti. I think you're pretty convinced you found the Spanish Bible for you. Amen. Ya sabemos en esta iglesia cuál es la manzana que no lleva lombrices. Amen. Now there was a time. Ahora había un momento, un tiempo. Where only Galileo. Cuando una sola persona, Galileo. One man. Una sola persona. Knew that there were moons orbiting Jupiter. Que sabía que las lunas estaban dando vueltas a un planeta Júpiter. There was a time where only one man. Había momento cuando un solo hombre. Knew about equals MC squared. Sabía que energía iguala a la materia por la velocidad de luz cuadrada. So just because it's just one or two people that understand something, siendo que una sola persona entre muchísimas personas entiende un asunto, doesn't mean they're wrong. No quiere decir que esa persona está equivocada. Especially when a pope comes down and tells you different. Especialmente cuando lo contradice el papa a ese hombre. The pope don't speak for me. El papa no habla por mí. He don't speak for you either. Amen. Amen. No tampoco representa a ti. All right, Luke chapter 23. Mira Lucas 23. Verse 38. Versículo 38. And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews. Y había también un título escrito sobre él con letras griegas y latinas y hebraicas. Este es el rey de los judíos. So you have Greek, Latin, and Hebrew. Which tenemos aquí griega, latín y hebreo. ¿Cuál de estos? Which one has the authority? ¿Cuál de estos lenguajes tres tiene más autoridad? All three of them. Los tres igual llevan la misma autoridad. Because the authority comes from who? Porque la autoridad proviene de quién? Pilate, who wrote the letter. De Pilato aquí que lo escribió. Jesus Christ, he spoke as one as had authority and not as the scribe. La Biblia dice que Cristo hablaba como uno que tenga autoridad. Amen. Y no como los escribas. Amen. We got Baptists today. Tenemos hoy en día bautistas that say they're Bible believers, que dicen ser creyentes de la Biblia, and they're nothing more than scribes. Pero son escribas nada más. Do you understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? They don't speak with authority. No tienen autoridad, no hablan con autoridad. They're doing this job. But Omar showed with all the different versions. Están cambiando la Biblia así como hermano Omar demostró. Cada Biblia con otra palabra con completamente distinta. I've read somewhere. He leído en una ocasión. Where someone said. Cuando alguien dijo. These guys don't even understand English. Que estos que están contradiciéndonos a nosotros los que creemos la Biblia española. Son gringos que dice que él leyó que uno dijo. Que ellos, los gringos que están contradiciéndonos,
ni entienden su propio lenguaje inglés. Is that what I said? You should. Culpable. And they're going to correct the German. ¿Y cómo ellos van a corregir el alemán o el español si no entienden su propio lenguaje? And they're going to correct the Spanish. ¿Cómo van a corregir el español si ellos no entienden su propio lenguaje? That's pretty funny, isn't it? Eso es muy cómico para mí. All right, Acts chapter 2. Actos capítulo 2. I will preach a little bit. Ahora sí voy a predicar. I was already good preaching. Amen. Buena predica ya. Amen. Predica. Acts chapter 2. Actos capítulo 2. We'll start at verse 7. Vamos a comenzar con versículo 7. And they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue when we were born? Estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros, y aquí no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en su lenguaje en que somos nacidos? Parthians and Medes and Elamites and the dwellers in Mesopotamia and Judea and Cappadocia and Pontus and Asia, Phygia, Pamphylia in Egypt and parts of Libya around Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes, Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Partos y Medos, versículo 9, y Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto, y en Asia, y en Frigia, en Pamphylia, en Egipto, en las partes de Libia que están de la otra parte de Cirene, y extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amen. All those languages, todos aquellos lenguajes, same authority, con la misma autoridad, because they came from the same author, porque provienen del mismo autor, who was, quién, the Holy Spirit, el Espíritu Santo. Amen. And that's New Testament. Y eso está en el Nuevo Testamento. Amen. So, ahora, in conclusion, para concluir este sendero de Corinto. The authority is not in the language. La autoridad no está en, no reposa la autoridad en el lenguaje en sí. The authority comes from the author. La autoridad proviene directamente del autor.